Mañana es 4 de septiembre y convocamos a la marcha que se va a realizar desde la Plaza San Martín, como siempre, a las 18 horas. Y esta marcha que es un símbolo a la resistencia, ¿no? Esta marcha que comenzó hace más de 15 años y que permanentemente el pueblo de Esquel tomó una postura que se fue transmitiendo a lo largo de los años a toda la provincia, a otras provincias, y que representa esto, ¿no? Estar en contra de una modalidad de explotación para obtención de minerales que están en contra de la gente, de la población, del medio ambiente. Nosotros creemos que siempre es muy importante que la calle la gane el pueblo expresando lo que necesita, y podemos contar con todos los medios de comunicación que nos han acompañado en todos estos años, que son quienes difunden para que usted, vecino, que esté en su casa, se entere por si se olvidó que mañana 4 tiene que salir a la calle. La embestida minera sigue, es cíclica, aparece cada tantos años cuando, diríamos, el terreno es favorable. La crisis provincial del 2018 permitió que las mineras entraran, que hubiera gremios que estuvieran promocionando la actividad en una provincia que ya desde el 2003 estableció una ley, que es la Ex 5001, que prohibía este tipo de modalidad de minería a cielo abierto con uso de cianuro. Entonces, esta embestida, esta insistencia, las mentiras, estos mensajes de que existe una minería responsable, que esto es motor de desarrollo, que es posible que, diríamos, esta meseta que la autodenominan como una zona desértica, que está demostrado que no es verdad, estos eslogans que usan las mineras, nosotros una y otra vez hemos demostrado que es mentira. Y diríamos, desde las distintas instituciones se siguen expresando. Lo último más destacado es lo que hizo el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde habló justamente de la zonificación y de que no es debido a esta modalidad permitida, y la meseta justamente tiene un montón de posibilidades de desarrollo. Por eso, bueno, los esperamos a todos mañana en la plaza. Bueno.